la supercapacidad siempre. Y tener esos rasgos también tiene sus costos. Y los dejo con una foto de la diversidad, y si me quieren hacer alguna pregunta. Entre toda la presentación al final, me gustaría sintetizar y explicarles un poco mejor en qué condiciones verdaderamente hay fijación, porque muchas veces, sí, indica, habiendo limitación de nitrógeno, que es lo que de todos modos a veces se desarrollan las fijadoras y a veces no se desarrollan. Son dos partes de la pregunta, o sea, que haya fijación o no fijación tiene que ver con la disponibilidad de nitrógeno, tanto total como disponible. Sí. Ah, otra cosa también, está buena la pregunta, en uno de los experimentos que yo no les mostré, pero que hicimos, también importa, o sea, por eso yo siempre digo, uno mira por compartimentos en experimentos para poder entender algo, porque generalmente está mezclado todo que uno no puede decir qué es el disparador, o sea, cuál es la variable que modifica. Pero otra cosa que cruzamos fue con la luz, que cuando hay... O sea, la luz también altera los resultados de fijación. O sea, se fija... A ver, cuando hay poca luz se fija menos, porque la fijación es un proceso que necesita mucha energía, mucho ATP. Por lo cual, si yo tengo menos ATP, puedo fijarme. Yo tengo datos de eso, que se muestra claramente, fija como 3 veces menos. ¿Sí? Y después hay otras veces que también, en situaciones de alta luz, el nitrógeno total es alto, pero el disuelto es bajo, por lo cual tiene fijación, pero no le da ventaja, queda como muy relegado en la comunidad. Y cuando bajas la luz, por limitación de luz, el nitrógeno empieza a estar disuelto. Entonces ya tampoco hay fijación. Se comporta como no fijadora en situaciones de baja luz. Y tiene otros rasgos que le permiten también estar, pero no... Es un juego de factores. Si la luna fuera limitante. Si la luna. Un limitante sería la luz. Sí, una variable es la luz, otra es el tiempo de residencia también que tengas. O sea, juega. Por eso, el otro día hablábamos con un editor que los procesos que son muy complejos, uno intenta desmembrarlos y después intenta comprender lo que pasa en el ambiente. Los procesos que son muy complejos son difíciles como de dar certeza, pero si uno le dice, o sea, uno dice, va a llover, ¿qué probabilidad hay? Ah, bueno, puede ser que llueva, puede ser que no, pero si dicen hay 90% de probabilidad de lluvia, le llevas para agua. O sea, hay cosas que es verdad que no es una sola cosa. Yo también ese mensaje, no es una sola cosa que determina, es el interplay, pero viendo a escala de experimentos permite entender un poco más qué pasa en el campo. Pero con certeza no te puedo decir. Lo importante mencionar es que en el caso de la luna del sauce, todo el elenco de especies que hay pertenece a un grupo que es el de Mantotal. Eso es un elemento interesante. Acá, ¿sí? Esta se ve que se me pasó. Pero es eso, o sea, la cantidad de... O sea, ustedes, por lo menos mirando los datos que hay en la laguna, los niveles de nitrógeno total y fósforo total no son siempre estables, cambian. Más o menos están en este rango, ¿sí? En este cuadrado. Que es el cuadrado donde se favorecen las fijadoras. Y ustedes hace un año que vienen cambiando de fijadoras. O sea, siempre hay intercambio entre fijadoras. Por eso, no sé cómo se me pasó, pero sí, esto explica por qué ustedes tienen fijadoras dominando, por lo menos en el último tiempo. Y si quisiéramos no tenerla, podemos ir para abajo en el fósforo. Igual que Miquel, yo le cuento de la biología y Miquel va a contar de las estrategias de rehabilitación, pero es importante entender la biología para saber por qué pasa. Paula, bueno, primero felicitarte por la exposición, realmente muy interesante y además
nos da una visión completa de lo complejo que es el tema, que no, no es para nada simple. Yo te hago una pregunta capaz que es muy simple, pero como cerrando el ciclo, si tú tenés, hoy tenés una floración, ¿no? Como la, vamos a la Laguna del Sauce, no sé en invierno si toda esa floración termina en acinetas o no, o queda latente una floración que después se devuelta, o ¿cómo es ese ciclo? Bueno, perfecta la pregunta. Primero que uno puede tener una idea de cuántas acinetas tiene la floración. O sea, es muy fácil. Agarrás la muestra y contás acinetas. Y vos podés decir cuál es tu densidad inicial. Esas acinetas que se... Primero que puede haber que no se forme ninguna. Hay blooms que colapsan sin formar ninguna acineta. O sea, que no es solamente el colapso, el disparador. Yo lo que veo en muchos estudios que yo vine haciendo es como que al final de la temporada, cuando viene el otoño, como hay muchas señales integradas, hay menos luz, hay menos fotoperiodo, y como que en esas circunstancias, igual no siempre, hay formación de cineta. Más masiva, ¿no? Si no, es muy raro encontrar una cineta. O sea, la cineta se va a formar para la función que tiene. O sea, si, es como que integra muchas señales, ¿sí? Entonces vos podés contar cuántas acinetas tenés en el agua, en el agua misma, y también podés contar cuántas acinetas tenés en el sedimento, para tener una idea de cuántas acinetas tenés. Por ejemplo, en el humedal de Otamendi, nosotros teníamos muchas floraciones, en totales es muy bajito, por lo cual tenemos una cantidad de acinetas en el sedimento que es una barbaridad. Pero con otro estudiante estamos mirando acinetas en los sedimentos en el embalse en Salto Grande. Salto Grande tiene floraciones todo el tiempo de Microcichthyes, que es una colonial que no forma estructura de resistencia. Y esporádicamente tiene blooms de Dolichospermum que se comportan como no fijadora. Por eso también yo pienso que son blooms que no duran. O sea, por eso como que aparece, no se queda. Y mirar los sedimentos es muy difícil encontrar acinetas. Igual hicimos experimentos de germinación a 30 días y hay, pero esas no se ven en la columna de agua. O sea, que no es que todo lo que termina va a invadir tampoco. O sea, eso no quiero como crear pánico, eso no. O sea, porque es verdad que uno puede anticipar, o sea, anticiparse de saber cuánto tengo, cuánto, o sea, más que sea un fantasma de que hay, esto es un horror. Se pueden contar, no es nada difícil. ¿Tiene otra pregunta? Por ejemplo, hay en sistemas que hay floraciones, en realidad hay biomasa de plantas, ¿no? De épocas, por ejemplo, puede ser camalote, hiacinto, etc. En invierno desaparece, pero si eso no se retira del sistema, es una gran biomasa que queda dentro del sistema. Cuando uno dice que desapareció la floración, ¿qué sucede con toda esa biomasa? O sea, aparte de semillas, sí. Toda esa biomasa se va a oxidar, no se va a deteriorar, no se va a los procesos de degradación natural. Se va aportando más nutrientes al sistema también. O sea, como que se. Sí, no se van del sistema, ¿sí? O precipitan o se van reutilizando. Sí, sí, es como un recambio. ¿Y eso se ha cuantificado? ¿Hay en se puede saber, por ejemplo, hay en ciertas lagunas que se sabe que la cantidad de plantas de un sistema, o sea, el 50% es beneficioso, o si pasa el 70% empieza a ser contraproducente. Si eso no se retira, se sabe que es X cantidad de kilos de materia orgánica vegetal que va al sistema y se traduce a nutrientes y a... Sí, pero ¿qué tipo de relación con las plantas? Retirar biomasa de plantas superiores es fácil, o sea, podés hacerlo. Retirar biomasa de microalgas es más complicado y en China lo hacen, pero lo que pasa es que me contaban esto, porque él lo vio, que es como centímetros y centímetros de algas, la levantan con una pala, pero no es como... Yo realmente, salvo en China, no vi que remuevan biomasa. Y otro comentario es que no es solamente todo, o sea, que por la el nutriente total, o sea, cuando vos medís totales, medís lo que está disuelto más lo que está en la biomasa. Cuando esa biomasa se cae, es tomada por otros. O sea que
no debería de aumentar el total por eso, ¿sí? No debería. Lo que sí hay mucho, o sea, si uno mira las dinámicas de nitrógeno total y fósforo total en un lado, puede ver que también hay como, puede haber en algunos lugares hay pulsos como estacionales, es decir, bueno, es el momento que más llueve, entonces trae, o es el momento de las fertilizaciones, entonces trae, o sea, no es que siempre esté igual, hay cambios y la comunidad, el fitoplancton responde a esos cambios. Y otra de las cosas que yo no mostré en un experimento que hicimos con toda la comunidad es que uno le va cambiando el estado nutricional y las células tienen una respuesta dependiendo si están limitadas. Por ejemplo, si yo no tengo nitrógeno o no tengo fósforo y si me pasas a un lugar que tiene mucho fósforo, yo me lo tomo. Si yo tengo mucho fósforo y paso a un lugar sin fósforo, yo no estoy tan mal porque tengo fósforo dentro todavía, por un tiempo tengo. Y ese cambio que nosotros hicimos en el laboratorio a veces también pasa a lo largo de seguir los nutrientes en el ambiente. Pero igual, eso es un experimento. En el ambiente pasa un montón de otras cosas, llueve, viento. En un experimento vos estás todo igual y cambiás lo que querés cambiar. Te ayuda, pero no es la respuesta. Pero ayuda un montón. No, mi pregunta era, más que nada, siempre buscando algo práctico para solucionar el problema, ¿no? Yo creo que Miquel les va a dar un montón de herramientas más prácticos. Paula, yo un breve comentario solamente, acá. Qué bueno que la floración esta de seminepromoxis que tuvimos durante el otoño pasado, sobre el final de la floración, generó gran cantidad de acinetas y justamente ahora en lo que se va a empezar a trabajar es en evaluar la cantidad de acinetas que hay en los sedimentos y en experimentos que permitan ver el reclutamiento hacia la columna de agua y la viabilidad en la columna de agua. O sea que de hecho se vio ese proceso que se incrementaba la cantidad de acinetas en los filamentos sobre el final de la floración y bueno, y consideramos que la floración tiene como un mecanismo de una memoria importante en el sistema que es en lo que nos vamos a enfocar ahora en los estudios. Y también otra cosa, que los bancos de acinetas o de huevos, hay muchos que son abundantes pero no, nunca van a terminar, como que es. O sea, no es que todo lo que está termina, muchas veces parece viable, pero no es. O sea, vos le pones todas las condiciones para germinar y no germina. Hay veces que se van degradando también, o sea que no es que todo lo que está, todo es potencial para estar. Si uno puede decir que no todo lo que está va a estar con capacidad de germinar y después ver si eso que termina se recluta a la columna de agua, más. O sea, hay distintas instancias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Un aviso, porque vamos a pasar ahora a la primera exposición de Michael, luego vamos a ir a un corte donde tienen la oportunidad de jugar y después seguimos con la segunda exposición de Michael. Pero es muy importante, la exposición de él va a ser en inglés, así que todos aquellos que tienen dificultad en seguir la exposición en inglés, por favor vayan a aquí pegadito a la puerta de entrada principal, que pueden retirar los equipos de traducción. Vamos a dar unos 5 minutos para hacer esta maniobra y continuamos. Necesitaba tomar el audio en español para grabar, pero no, tal vez usted no tiene el cable para grabar. Pero tengo una consulta, ¿podemos grabar un pedacito de ella después de español? ¿Cómo la voy a necesitar la traducción de ella? Yo voy a grabar, estoy grabando la traducción y el original la dos. Ah, genial. El distinto grabador. Claro, yo lo que necesito es para después tratar de acoplarlo en el video, que no lo sé hacer, pero claro, para. Sí, claro. No, papá. Tratar de acoplar eso. No. O sea, cuando termine. Porque es una computadora, trabajamos los dos idiomas y... Ah, fantástico, buenísimo.